Bueno, nuevamente vamos a empezar con las investigaciones. Hace rato no los poníamos a tono, pero nuevamente está el equipo, el padre César y el padre Andrés que está por acá. Hola para Estamos, todos. ya volvemos nuevamente, ¿no, padre? Claro que A sí, las vamos investigaciones. a entrarnos en ese camino. Vamos para allá, para ese lado. Si ven, es algo oscuro, les voy a mostrar un poquito. A ver, aumento eso. Y por allá vamos a ir ahorita. Bien oscuro. Entonces, mientras ustedes se dan cuenta de esto, pues vamos contando algo, ¿no? Vamos mostrándoles a ustedes que ya ahora tenemos como un poquito más de libertad para poder hacer estas pruebas y estos espacios de investigación. Como quien dice, tenemos carta abierta y luz verde. Anteriormente habían muchos inconvenientes y eso no nos dejaba como acercarnos a ningún proceso paranormal. Entonces, ahora que ya lo podemos hacer, quiero que ustedes pues también nos acompañen en estos espacios. No sé si ahí me veo o se ve el padre, pero bueno, ahora sí vamos Listo, a vamos. entrar y ustedes son los que van a juzgar. Estos espacios, vamos a ver que haya buena luz ahora sí. Eso. Estos espacios de investigación generalmente pues pueden que en ocasiones se encuentren historias paranormales, que se puedan encontrar realmente algunas actividades paranormales, pero también hay que tener en cuenta algo. Muchos de estos espacios no siempre van a tener alguna actividad paranormal, porque pues en estos espacios también pueden haber otras situaciones, ¿cierto, padre? ¿Como cuáles, por ejemplo? Así es, bueno, situaciones como se presta por la oscuridad para hacer otro tipo de actividades, como Sí, la exacto. drogadicción, los Lamentablemente, ¿no? alucinógenos, Exacto. también quien quita que también se hagan algún tipo de rituales. Rituales satánicos o rituales de brujería, ¿cierto? Sí, señor. Sí, así Por es. ejemplo, vamos a ver aquí. Por ahorita, pues aquí hay basura. Aquí nosotros en este momento, pues estamos frente a un árbol donde se ve que ha habido como situaciones que han quemado basuras, alucinógenos. Pero bueno, continuamos. Entonces me decía, padre. También son lugares un poco peligrosos, ¿no? En Bastante. el tipo de la seguridad. Bastante. O sea que aquí nosotros podemos estar expuestos también a peligros. Ahí sí, Sí. ahí vamos a mirar. Esperen, les pongo un poquito de eso. Sí. Esta cámara que nos ayuda a tener una mejor visión de lo que pueda pasar. Si de pronto al fondo hay algún tipo de experiencia paranormal, pues nos lo va a mostrar y ustedes pues también tienen como la forma de ver si realmente hay o no hay presencias paranormales. Por ahorita esperen, yo quiero como darle más uno a la cámara y vamos a mermarle. Vamos a ver si nos da esa opción de mermar y subir. Eso sí. Para que ustedes pues puedan ver más a fondo. Si hay alguna presencia, pues de todos modos la cámara en la grabación lo detectará. Si no, pues simplemente juzgarán ustedes. Entonces, hay muchas historias en estos callejones también, ¿cierto, padre? Sí, así es. Este callejón cuenta la historia que conectaba con otra carretera, con otro Ah, conectaba con lugar, otro lugar. con otro barrio, no sé. Sí, o sea, era conectada como con una calle principal. O sea que Exactamente. ahorita en estos momentos ya no, en estos momentos, No, ya. en estos momentos ya se ha
modernizado un poco, modernizado más la situación, pero ha quedado abandonado este lugar, ¿cierto? Sí, así es. Así que algo, yo sentí que como que alguien nos estaba como siguiendo. Que a veces suele pasar esto, ¿no? Que a veces uno va caminando y uno siente que como que lo están siguiendo. Y entonces empieza como a cambiar el ambiente, empieza a cambiar como la energía. Exacto, empieza a cambiar. Bueno, va a cambiar un poquito la cámara normal a que no titile. Y ustedes, eso, van mirando todo lo que se hace. Entonces, volviendo al tema, sí, hay situaciones donde uno dice, bueno, ¿hay o no hay espíritus? Por ejemplo, en este momento, no sé, el padre tiene como que también un lector de energías, y es curioso porque ha cambiado. Sí, está variando. Espérate, yo le quito la luz a esto. Póngalo otra vez, yo le voy a quitar la luz. ¿Y qué pasó ahorita? A ver, mira, pues está cambiando. Va variando. Incluso aquí podemos... Mira, ¿sí ve? Sí, que por allá se escuchó algo ahí. Escuchó algo justamente allí en este momento. Sonó algo allí. Pero bueno, si es así... Ay, sí, por allá se vio como una luz, como algo que... como una sombra. Si es así, vamos a aprovechar que el padre tiene este lector de situaciones y vamos a preguntarle a esta situación, a ver si hay alguna entidad. ¿Hay alguna entidad aquí que se quiera manifestar a través de este Spirit Box? Si es así, mueve la aguja. Bueno, ustedes ven que ahí cambian las frecuencias de señal, o sea que sí, sí hay algunas como manifestaciones acá. Vamos a continuar. Queríamos que ustedes pues como que tuvieran la oportunidad de ver que esto pues para muchos tal vez no tenga como un sentido, pero sí, todo esto tiene un sentido porque es un proceso de investigación que se hace. ¿Y con qué fin se hace la investigación? Pues precisamente para que ustedes sepan cómo es este tema de investigar. Porque es que muchas veces hay personas que dicen, no, que eso no es cierto, que eso no funciona, que eso es mentiras. Pero no, hay cosas que son muy puntuales y que sí son reales. Entonces, bueno, mientras yo acomodo un poquito aquí la cámara porque se me descuadró, yo quiero comentarles a ustedes que ustedes pueden seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos ahí donde está este contenido. Y para que nos sigan y podamos también compartir con ustedes algún tipo de mensaje o de comentarios. Ahí voy a mostrar al padre que él va a caminar, y mientras él va caminando, pues yo le voy haciendo la toma para que él nos siga hablando de todos estos temas, padre. Bueno, estos espacios son un poco complicados. Sí. Porque si uno tiene una percepción espiritual, percibe que hubieron actividades de pactos, sí, de brujería, también actividades como drogadicción, o sea que también está la energía de las personas que han estado en estos lugares. Se percibe esos demonios o esos espíritus de drogadicción, de perversión. Ok, bueno, ya miraron. Entonces, ustedes van viendo que esto no es solamente hablar por hablar. O sea, estas cosas que nosotros hacemos son porque nos gusta, nos apasiona, y porque, por supuesto, lo hacemos con un profesionalismo de investigar. No es solamente por crear un show. Por eso yo los invito a que escriban y que dejen también sus comentarios, que dejen sus apreciaciones, si conocen de un lugar donde también haya que visitar, para que de esta manera pues también podamos investigar. Bueno, eso es todo, no sé. No, nos despedimos y los invitamos a que
si tienen espacios como estos, escriban para que nosotros de la manera más profesional podamos ir a hacer este tipo de investigaciones como estamos haciendo ahora. Bueno, eso es todo, lo dejamos, cuidan mucho.